se está diciendo, se está rumorando, y Eddie Hearns ha dicho que le ha enviado. Eddie Hearns has revealed that Jaime Munguia versus Edgar Berlanga is now in talks with official offers immediate as the zone wants the fight to happen next. Michael Benson aquí está comentando que Eddie Hearns acaba de confirmar y revelar que Jaime Munguia y Edgar Berlanga ya están en negociaciones, están hablando, que ya ofertas se han enviado y que es muy importante, tú sabes, tratar de hacer esta pelea porque The Zone quiere esta pelea. Now, como ustedes saben, los dos, Berlanga y Jaime, están en The Zone. Diferentes promotores, pero están en The Zone. So, creo yo que Oscar de la Hoya se tuvo que meter la lengua por el culo, bueno, diciendo que no iba a negociar y que nunca le iba a soltar a Jaime a Berlanga, pues parece que, mira, se metió la lengüita por el culo y The Zone, que son sus jefes, porque vamos a hablar claro, The Zone son los jefes de Oscar y de Eddie, porque sin ellos nadie va a ver sus peleadores. So, los jefes de ellos, pues le dijeron que hagan la pelea. Y ya nosotros sabemos que cuando The Zone, you know, da una orden, ellos lo hacen, lo tienen que hacer. Lo vimos con Triple G Canelo, you know. Forzaron a Canelo para hacer esa pelea. Nosotros sabemos que Canelo en realidad no tenía mucho interés en esa pelea. Pero terminó haciéndola como quiera, you know, para complacer a The Zone. Y pues que The Zone gana un poquito de su dinero para atrás. Pero esta noticia es interesante, es muy interesante que estos dos boxeadores se estén enfrentando ahora mismo, especialmente cómo lucieron los dos en sus últimas peleas. Vimos a un Jaime Munguia básicamente hemos casi noqueado en el ring por un viejito en Devonchenko. Y por un viejito que le subieron de peso para pelear en 168, donde él nunca había peleado. Donde, si vamos a hablar claro, se puede decir que hasta Devonchenko es chiquito para la división de 160, ¿me entiendes? Es un 160 chiquito, sólido, pero un 170, you know, en estatura por lo menos chiquito. En 168 ni nada que ver, o sea, él es chiquito en toda comparación, ¿me entiendes? Pero, como quiera, pudo darle hasta el momento la pelea más difícil de la carrera de Jaime Munguía, y que pues mira, pudo haber ido por cualquier lado, porque yo lo digo así honestamente, creo yo que el knockdown fue lo que ayudó a Jaime a salir con la victoria y que no mucha gente esté gritando por ahí y unos robos. Pero fue así de pareja la pelea, ¿me entiendes? Estuvo bien buena, mucha acción. Como te digo, Jaime en varias ocasiones súper lastimado, you know, que se veía evidente que estaba lastimado. Y le metieron las manos en esa noche como en ningún otro día. Now, en Berlanga, pues, en su última pelea, pues, se enfrentó con un oponente, en Quigley, si no me equivoco. Un oponente que fue noqueado por Demetrius Puños de Almohada Andre y no más eso, Demetrius lo noqueó en el primer round y no termina ahí, lo noqueó en el primer round y también le rompió para el carajo la quijada. So, you know, the monster, you know, the Puerto Rican monster, el que estaba noqueando a todo el mundo en el primer round, se fue 12 rounds y no pudo noquear, aunque sí lo tumbó, acepto eso, lo tumbó, pero no pudo terminar, no pudo noquear a un Quigley.
Y voy a decir más, voy a decir más. Fue hasta lastimado por Quick. Porque ustedes se recuerdan ese gran intercambio de Berlanga con Quigley, que los dos tiraron ganchos de izquierda. Ustedes se recuerdan de eso. Y ya ustedes saben, papi. Pero bueno, es una buena pelea porque los dos, pues, no son los mejores boxeadores. Los dos van a venir a pelear. Por lo que me ha mostrado, por lo que me han mostrado los dos boxeadores en cuestión de pegadas, resistencia y todo eso, me estoy reinclinando en este momento con Jaime Munguía. Puedo cambiar de opinión cuando se vaya acercando, o si se, you know, se haga oficial la pelea y se vaya acercando las cosas. Pero voy a dar mi explicación porque favorezco un poco a Munguía, aunque veo esta pelea 50-50. Favorezco a Munguía en el sentido de que Munguía ha mostrado buena pegada. O sea, no una pegada grande, pero ha mostrado buena pegada. Y definitivamente ha mostrado buena quijada. Now, diciendo esas dos cosas, me voy con Berlanga. Berlanga, por su lado, en mi opinión, no ha mostrado buena quijada. You know? Y para mí su poder era un poquito overrated. Estaba un poquito sobrevalorado. Now, digo poquito porque el poder está ahí, se nota. You know, tumba a sus oponentes. No los puede terminar, pero los tumba. Y se ve que como las pelean los oponentes, se ve que hay poder, ¿me entiendes? Se ve que hay poder porque los oponentes le, you know, le tratan de boxear mayormente, especialmente en sus últimas peleas. Y pues por eso es que me reinclino un poquito con Jaime Munguía, es por eso. Pero veremos a ver. Tiempo dirá si estos dos deciden en firmar esos contratos y no hay mucho problema. Yo por el momento no he visto ningún no he visto a Berlanga como que mostrando, you know, sí, él se cree una estrella, o sea, sabemos eso, pero creo yo que él comprende que él es el lado B con Jaime Munguía. Y a él entender eso, pues espero yo que él entienda eso. Creo yo que esta pelea se hace más fácil. Eddie Hearns normalmente es un promotor razonable en cuestiones de negociaciones, y trata en verdad de hacer las peleas. Vamos a ver, esperemos que se dé. A mí me gustaría verla y yo sé que a los algareteros también. So, veremos a ver qué pasa con Jaime y Berlanga. Patrick Teixeira va a volver al ring el 27 de agosto en Saúl Pablo Ángeles, y que él está buscando, obviamente, ganar si gana esa pelea. Está buscando pelear con Sander Sayas más tarde en el año, o so como finales de año, eso sería como en diciembre o algo así, me imagino. Él se va a estar enfrentando al colombiano Carlos Rivero, que como pueden ver ahí tiene un récord de 22-1, ha sido 1-1 empate, 12 knockouts. Va a ser una pelea de 10 rounds. Por el Regional Junior Middleweight Title Fight. So, okay. Él dice que está muy contento de volver el 27 de agosto. Después de esta pelea, quiero pelear fuera de Brasil. Tengo muchos oponentes en 154 que me puedo enfrentar. Están los Israel Mondrov, los Liam Smith, los Brian Mendoza, los Sebastián Fundora, los Eric Lee Lubison, Tony Harrison. Pero el más
que yo quiero enfrentar es a Sander Zayas, dijo Tejera. Tejera con récord de 32-4, 23 por nocaut. No ha peleado desde su derrota de Adrian Pérez, que fue no que pues en el primer round, tú sabes. So, you know, está buscando regresar, llegar a los you know, ways of winning, de, volviendo a ganar de nuevo. So, creo yo, en mi opinión, yeah. Si Patrick gana en agosto, a mí me encantaría ver a Patrick contra Sander Zayas. Yo creo que ya sería un paso bueno para Sander, un veterano, una persona con mucha experiencia, que boxea bien, you know. Y creo yo que eso, eso puede ser lo, exactamente lo que necesita este Sander ahora mismo en su carrera. So, yeah, yo estoy más que de acuerdo. Espero yo que Top Rank, tú sabes, no quieran a papuchar más al nene y lo tiren un poquito a los lobos para ver, y no, lo tiren al agua, como uno dice, a ver si el chamaquito sabe nadar. Porque todavía, you know, todavía no hemos visto si el chamaquito sabe nadar. Es lo único que yo digo, tú sabes, no lo hemos visto todavía. Y yo creo que Patrick Tejera sería un buen examen para Sander Zayas, para mostrar si en verdad él es especial, como decimos nosotros. So, no sé qué opinan ustedes. Saluda a Carlos Mendoza, Carlos Pío. Espero que estén bien, mi hermano. Hola, mi gente. Ya ustedes saben, si les gustó este video, den like, suscríbanse al canal y no sean huele bicho. Sigan al garete. Te tiene con las nalgas haciendo gárgaras, porque se trata del que es un video diciendo que usted es un mamabicho.